conectar MongoDB a nuestra aplicación de Express, cómo asignar las colecciones en el modelo de datos, que en este caso tenemos cuentas modelo, y hemos desarrollado en cuentas modelo dos elementos que hemos realizado también en el cliente de CLI de MongoDB. En este caso es obtener todos los archivos, que eso lo hacemos en el cliente con db.elnombrecolección.find, y cómo se hace a través del driver de MongoDB en una aplicación Node.js. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a actualizar un documento. ¿Ok? Pero para poder actualizar un documento, lo primerito que yo debo de hacer es poder obtener un documento específico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agregar uno nuevo aquí. En el cliente de MongoDB, directamente en Mongo. Ok. Show DBS, muestra la base de datos, use seminario de software 2020-02, show collection, me muestra las colecciones, y ahí tenemos la colección de alumnos, que es la que estamos trabajando en el modelo de cuentas. Entonces, db.alumnos.find me devuelve todos los registros guardados. Y el último que guardamos fue fulano de tal. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, en lo que hemos visto cuando insertamos un documento, lo interesante es que ese documento automáticamente me genera un Object ID. O sea, es automático. No ocupo programarlo, y ese Object ID es nuestra llave principal. Entonces, yo puedo usar esa llave en específico para poder buscar un documento, o puedo buscar cualquier documento con un identificador que tenga ese elemento. Vamos a hacer ambos. Para eso, ocupamos Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Ocupamos crear filtros. ¿Ok? ¿Qué son los filtros? Cuando nosotros tenemos un query, select all asterisco from, digamos, alumnos, where, y aquí podemos establecer ID es igual a ese valor. La parte del where ID igual a un valor, ese se conoce como un filtro. ¿Ok? Entonces, el MongoDB también permite hacer filtros, pero para hacer filtros, lo que se hace es generar objetos JSON que tengan los atributos con el valor que yo quiero buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar todos los documentos que tengan la cuenta con el valor 1206323, yo tengo que crear una consulta, un filtro, vamos a ponerle filter. El nombre de la variable es indiferente. Va a ser igual un objeto JSON y pongo el atributo que yo voy a buscar. Cuenta, dos puntos, y establezco el valor 1206323. Ok, entonces, si se fijan, la variable tiene el objeto JSON, y ahora lo que tengo que hacer es db.alumnos.find, y se acuerda que si no le pasamos ningún parámetro me devuelve todos los documentos. Ahora, si le paso un parámetro, en este caso el documento filter, va a usar ese documento filter para encontrar los documentos que coincidan con el atributo valor que yo le estoy mandando. Entonces, aquí van a ver de qué. Ahora solo me van a aparecer dos elementos, no los tres. Y los dos coinciden de que el número de cuenta va con un valor en específico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto.
Ahora, ¿qué sucede? Como estoy buscando un valor en específico, entonces, nosotros ocupamos obtener solamente y certificar de que un documento sea único. Entonces, para buscarlo ocupamos el Object ID. Ahora, vamos a hacer una primera prueba. Vamos a hacer var filter es igual. Voy a poner guión bajo ID, dos puntos. Y voy a escribir, bueno, voy a copiar el valor directo como texto. Ok, la teoría me dice que eso debe coincidir. Vamos a ver. db.alumnos.find filter. Le damos enter y se observa no me devolvió nada. ¿Por qué? Porque esto es un texto. Y esto es una representación binaria de ese texto. ¿Ok? Entonces no es lo mismo, para nada. Para nada, para nada, para nada. La representación de esto en texto es un valor X y la representación de texto del texto es un valor basado en ASCII. Entonces, para lograr hacer eso, yo tengo que cambiar. Ponemos un filter, es igual a guión bajo ID. Y MongoDB ofrece una función llamada Object ID que convierte el texto en un binario, un hash binario. Ahora con eso, ya formando de que el hash binario va a ser igual al valor del ID, y hacemos el filtro, ya me devuelve el código o el documento específico que se establece. Pregunta. Ok, entonces, si no hay preguntas, esto es a nivel de CLI. ¿Cómo hacemos eso a nivel de MongoDB? Vamos a reducir el tamaño de esto. Y vamos a crear un nuevo método, static async. ¿Se acuerdan que teníamos uno llamado getOne? Entonces aquí ocupamos el ID solamente. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Nuestro elemento try, catch, el error, console.log error y devolvemos el error. Ok, pero en el try lo que vamos a hacer, ok, venimos y vamos a crear primero nuestro filtro. Entonces, vamos a poner un let filter, digamos. Va a ser igual y nuevamente un objeto ID. Entonces, guión bajo ID, dos puntos. Y en este caso yo necesito el método o la forma de poder extraer el objeto o el binario del ID para poderlo trabajar. ¿Cómo hago eso? Vamos a ocupar entonces crear y extraer de driver de MongoDB esa función específica. Entonces vamos a crear Object ID, va a ser igual a require de MongoDB, que es la librería, punto. Y aquí tenemos el objeto del Object ID. Cualquiera de los dos lo hicieron ya para mantener los elementos adecuados. Entonces tenemos un Object ID que es igual a la función que estamos usando en MongoDB y es lo que ocupamos usar aquí. Object ID es un método que recibe el parámetro, en este caso el texto, que sería el ID, y eso me devuelve un objeto que me va a generar el documento.
creo que, déjeme confirmar. No, es una clase. Entonces aquí sí hay una diferencia. Aquí sí tengo que crear new. Ahí está. Ahora sí. Si se fijan, un object ID me va a devolver un new. Mando el ID, que es un texto, un número, un object ID. En este caso es un texto. Y ese se genera como un object ID, lo que devuelve. ¿Ok? Ya con eso estamos hechos. Creamos un nuevo ID. Tenemos el filter. Y ahora ocupamos el uso de nuestra colección. Entonces vamos a crear un resultado await, y aquí va a estar interesante. Vamos a usar de cuentas collection un elemento específico llamado find one. Ok, y el find one lo que recibe es un documento. Entonces en este le vamos a poner el find one recibe como parámetro el filter. Ok, de esa forma tenemos el get one con MongoDB. Ahora, ¿cómo hacemos para extraer esa información para que la ruta me funcione y me brinde este ID en el modelo de datos? Vamos a las rutas. Esta ruta es API alumnos. En este es el que estamos trabajando. El get es un get. Entonces vamos a router.get, que le vamos a poner one y el parámetro le vamos a mandar el ID. Y el function, el callback, va a ser un async request response. Abrimos nuestro bloque, try catch. Error. Ok. Entonces, en el try vamos a empezar y vamos a obtener lo saquemos así. Params de la misma forma. Vamos a let. Vamos a ver aquí. Cuenta va a ser igual a await model.getOne. Y le mandamos el ID y vamos a res.status200.json y le vamos a enviar la cuenta. ¿Alguna pregunta? Diga. Todas las funciones de MongoDB que usemos. No. En este caso, la única función que vamos a obtener del driver es el Object ID, porque es el único que ocupamos para generar un JSON. Y ahí creo que no hay otro método. Y la parte de la conexión y el cliente ya los trabajamos en el DAO y lo estamos inyectando al modelo de datos. Entonces tampoco se ocupa requerirlo. ¿Ok? Entonces, como le digo, el único que se ocupa realmente es, aquí está cuentas model,
El único que se ocupa y que vamos, el único que vamos a importar así explícitamente va a ser este ObjectID. Y ahí no vamos a ocupar ninguno más, porque esta es una clase que sí se ocupa para poder convertir la representación de un identificador único, en este caso el texto, para poder determinar cuál es el hash binario que identifica ese identificador. ¿Respondo a su pregunta? Ok. No. Si lo quisieran buscar por cuenta, en efecto, ya sería... Bueno, hagámoslo. Eso sería interesante. Lo único es de que static async get by cuenta, pongámoslo. Y aquí revisamos cuenta. ¿Ok? Prácticamente el mismo mecanismo. Por eso lo voy a copiar. Lo único que cambia es de que el filtro... Voy a usar cuenta y el valor como tal me viene, cuenta, en texto. ¿Ok? Ahora, la desventaja de esto, y eso es lo que voy a mostrarles ahorita. Si el modelo de datos y la data, en este caso, vamos a poner dbAlumnos.find. Le voy a agregar un agregado pretty para que se mire bonito. Ok, en este caso hay dos documentos que se referencia por el mismo número de cuenta. Claro, esto es un error de ingreso de datos, pero se puede dar a menos de que en el diseño y en el modelado de datos dentro de la base de datos yo le diga de que esta cuenta tiene un índice único. Ok, eso ya va a ser más adelante que les voy a enseñar cómo se crean los índices. Pero por los momentos, este filter one siempre me va a devolver la primera instancia encontrada. En este caso, siempre me va a devolver este documento, el 68C. Y nunca voy a obtener una referencia al C68D, porque estoy buscando solamente la primera instancia. ¿Sí me explico? Ok, pero sí es posible. Y se fijan, ya lo desarrollamos ahí nomás, rapidito. Entonces, vamos a en alumnos, nuevamente. Cerramos este. Prácticamente, como es lo mismo, lo único que para cambiarlo, pongámosle aquí cuenta y ahí le ponemos el ID. Entonces, igual el ID obtenemos parámetros y en vez de get one, hacemos un get by cuenta y le mandamos ese ID, que es la cuenta que le va a manejar. Y si queremos ser un poquito más específicos o descriptivos, lo cambiamos. El parámetro le ponemos cuenta, cuenta, cuenta. Y con eso devolvemos todo. Rapidito hicimos una búsqueda por otro atributo. ¿Queda claro? Probémoslo, que nada de esto... un error. Ahora sí. Ok, ahí creó, ahí se cargó. Entonces veamos en Postman. A ver si lo tengo abierto. A ver, cambiemos este. Cambiemos el seminario de software. Ok, aquí tenemos el alumnos new. Creamos uno nuevo. Un get. Perdón. Esa pantalla es de Postman. Ah, perdón. Sí, disculpen.
Ahora sí, ya están viendo Postman. Ok, entonces en el host ponemos API, alumnos, habíamos puesto one y un ID específico. Ok, si observan, estoy poniendo dos puntos ID, lo mismo para poner el path variables y ponerle aquí el valor. Ok, ¿qué valor ocupamos? Busquemos los documentos que ya están. Ok, si se fijan, ahí está el U3, vamos a obtener el de fulano de tal. Copiamos. Si se fijan, el ID que me devuelve sí es texto, no es un object ID. Por eso es que tenemos que hacer esa conversión. Y el ID de este, vamos a poner, le pegamos, le damos un send y voilà. 200 y no me devolvió absolutamente nada. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Perdón? ¡Ah, qué terrible! Sí. Igual, lo mismo aquí. Gracias, Lidia, ¿verdad? Lidia. Sí, Lidia es la gerente de proyectos de BIDSS. Perdón, me confundí. Ok. Veamos ahora si esta vez sí me funciona. Y hoy sí, listo. Entonces observen, así obtenemos por identificador. Perfecto. Ahora vamos con el otro que creamos. Un get. Post. API. Alumnos, cuenta, y el ID aquí es, vamos a ver, pongamos este, si se fijan, 68C y 68D, el que voy a esperar que me devuelva, tendría que ser el finalizando C. Y en efecto me devolvió el C, pero obtenemos el valor por número de cuenta. Si se lo cambio al otro, le damos send y nos devuelve fulano de tal. Ok, queda claro cómo se obtiene un valor. Ok, perfecto, y se nos fue el tiempo en esto, entonces mañana vamos a hacer dos ejercicios adicionales, o sea, vamos a terminar mañana el actualizar y vamos a borrar un documento. Con el hecho de que ustedes ya tengan el concepto de filtros, actualizar es lo mismo, yo tengo que establecer un filtro, pero yo le tengo que dar la instrucción de cómo lo quiero modificar. Y ahí hay una diferencia bastante sustancial en cómo se hace en SQL. No es tan complicado, pero sí hay que prestar atención a lo que vamos a realizar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta?